Vamos a proceder al cambio de aceite de una Aprilia al Dantic. Al final tiene un motor Piaggio 125, que es común a un montón de motos. Así que este procedimiento es válido tanto para esta moto como para muchas otras. En primer lugar, desenroscamos el tapón de llenado. Esto nos permitirá que entre aire y el aceite fluya mejor hacia abajo. Toda esta operación la haremos con el motor un pelín caliente. Ojo, no nos abrasemos cuando empiece a caer el aceite. Aquí tenemos el tapón de llenado. El segundo paso es localizar el tapón de vaciado y el filtro de aceite. Nosotros ya hemos colocado la garrafa cortada debajo para que recoja todo lo que caiga. Y entonces vemos que aquí tenemos el tapón de vaciado y esto es el filtro de aceite. Con paciencia desenroscamos el tapón y ya las últimas vueltas podemos hacerlo a mano. Ojo que empezará a caer aceite en cualquier momento. Como vemos, le hacía falta de verdad un cambio de aceite a esta moto. Chapapote puro. Una vez que ha dejado de gotear el aceite, vemos que en el fondo queda un pequeño filtro que vamos a sacar también. Luego este pequeño filtro pues habrá que esperar a que gotee todo y lo limpiaremos bien antes de volverlo a introducir. Este filtro lleva una junta tórica en la esquina. Es importante comprobar que está entera y que no se ha desprendido dentro del cárter, si no podríamos tener un problema. También tenemos que comprobar el interior y el exterior, observando que no haya trozos o restos de metal o virutas. Eso indicaría algún tipo de avería gorda en el motor. Para sacar el filtro de aceite es necesario un tipo de herramienta específica de Piaggio plana. Bueno, al final, como luego lo vamos a apretar a mano, vamos a pasar de esta herramienta. Lo hemos dejado que gotee bien y con un martillo y un destornillador hemos clavado el destornillador en el filtro y luego giraremos el filtro con el destornillador hasta poder sacarlo. El filtro ya ha girado. Sacamos el destornillador y probablemente habrá que repetir la operación varias veces. Tras varias operaciones con el destornillador, habremos ya girado el filtro suficiente para que se despegue la goma y podamos sacar a mano las últimas vueltas. Ojo, porque volverá a caer aceite. Pues sí que tiene vueltas, sí. Aquí está. Ya hemos sacado el filtro y ahí está. Aquí tenemos el nuevo filtro. Como vemos, está precintado. El nuevo filtro lo apretaremos a mano. Lo que haremos será llenarlo un poco de aceite y toda la goma que protege al filtro la empaparemos bien de aceite para que quede bien hidratada. Luego enroscaremos el filtro y comenzaremos el proceso de llenado del cárter. Ya hemos llenado e hidratado bien la goma y ahora procedemos a enroscarlo en su sitio. Lo apretamos a mano a tope, todo lo que podamos, con unos guantes limpios. Estos que están forrados como de nitrilo van estupendamente porque hacen que no patine. Y ya tendríamos el filtro colocado. Hemos ya montado el filtro, hemos limpiado el interior del cárter con un trapo para quitar todo el aceite viejo que podía estar depositado. Comprobamos que en el filtro interno la junta tórica sigue en perfecto estado. E introducimos el filtro interno en su posición. Una vez introducido el filtro interno, cogemos el tapón, comprobamos lo mismo que la junta tórica sigue en perfecto estado y lo introducimos en su posición. Apretamos sin pasarnos. Y esto ya está listo para el llenado. El tapón de llenado de comprobación de nivel está en el costado izquierdo de la moto. Tomamos un pequeño embudo, lo colocamos y
procedemos a verter el aceite. Inicialmente vertiremos un litro dentro y luego poco a poco iremos echando más para nivelar. Una vez que hemos terminado de verter el aceite, comprobamos el nivel y si está correcto, arrancamos la moto. Cuando arranquemos la moto, se nos encenderá durante unos segundos el testigo de aceite hasta que coja suficiente presión el circuito. Andamos unos kilómetros, comprobamos el nivel, de nuevo reponemos lo que haga falta y con eso habríamos terminado nuestra operación de cambio de aceite.